bonito, sigue dando de qué hablar, pues esta vez se ha dado a conocer quién es la persona que se beneficiará de su testamento. Así que si te quieres enterar, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Ya se está hablando mucho sobre esta noticia y los seguidores de Octavio Caña están muy disgustados al saber quién es la persona que se quedará con el testamento, y no solo con esto, sino también con el seguro de vida del actor. Supuestamente esta persona sería su prometida Nerea Godínez, y esa información la compartiría un canal de YouTube. Muchos creen que esto es muy raro, que un joven de apenas 22 años piense en un testamento, piense en cómo va a beneficiar a su prometida en caso de que él se vaya de este mundo, porque a decir verdad, a esa edad nunca se nos pasa por la mente que en algún momento vayamos a perder la vida. Por eso es que hay muchas piezas que no encajan aquí. Y otra de las cosas que quiera beneficiar a alguien que ni siquiera es su esposa, porque quizás él era una persona madura y decía, oye, tal vez me toque partir joven y por eso quiero dejar algo para que mi familia, cuando yo me vaya, ellos se puedan ayudar con lo que dejo. Pero que se lo dejara a alguien que era su novia, su pareja, que no llevaban mucho tiempo en su noviazgo, como para decir, oye, ya tienen 5 años, no hay inconvenientes. Pero ni siquiera llevaban un año, y como ahorita la juventud está que se enamoran y se desenamoran, en cualquier momento de su vida pudiesen haber tomado caminos diferentes. Entonces, ¿cómo es posible que él haya querido dejar todo lo suyo a esta persona? Por eso creen que esto es muy raro, porque ni siquiera pensó en sus familiares, o sea, su mamá, su papá, sus hermanas. Según Nerea, había hecho como que un comentario acerca de un intento de testamento de Octavio Ocaña, pero ella diría que no hablaría mucho acerca de esto hasta que lo comentara con los familiares de Benito. En este documento lo que se habla es de que todos los bienes que le pertenecían los dejó a nombre de Nerea Godínez y del hijo que ella tiene, porque recordemos que él quería mucho a este niño y lo trataba como si fuese su hijo. Quizás por eso decidió dejar sus bienes a nombre de quien era su prometida, y esta información la daría a conocer el periodista Dael Quirós. Recordemos que Nerea y Octavio se iban a casar en enero del 2022, pues al parecer sí va a haber boda, aunque el novio ya no va a estar. Claro, no va a ser una boda como tal. Ella aseguró que sí va a haber una ceremonia el día en que ellos tenían planificado casarse. Nerea lo que dijo es que en esas fechas se hará algo en nombre de lo que hubiera sido la boda, que haría como especie de una reunión junto a la familia, pero no una fiesta muy grande. Ella quiere como que ese día sea algo inolvidable. ¿Qué pensarán los familiares de Benito cuando se sienten a hablar con Nerea sobre este caso del testamento? Habría que esperar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en el próximo video.